200 que vienen por tal parte, que hay 150 que vieron por tal lado, que vienen con cilindros, que vieron pasar otros que están acumulando cilindros en la finca La Paz. En este contexto de violencia, el 17 de noviembre de 1999, a la 1:45 de la tarde, hora colombiana, en una carrera contra el tiempo y la vida, se escucharon las primeras ráfagas de las extintas FARC, bajo la intención de tomarse la capital del Guainía. Los terroristas de las FARC, después de tomarse el Mitú, ellos empiezan a desplazarse y dicen, hombre, nuestro próximo objetivo es Inírida. Inicialmente a los elementos de combate fluvial 83, 84 y a la lancha Tenerife en la noche, mientras hostigaban simultáneamente las instalaciones del batallón fluvial y del distrito de policía Guainía. O sea, en ese momento las balas, sentíamos que pasaban las balas cerca a nosotros. El 21 de noviembre llegan las tropas de la Brigada 3 del Ejército Nacional. Protegiendo la flor eterna de Inírida.